Hola amigos, bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian. El día de hoy te sigo enseñando este material didáctico que nosotros elaboramos en Excel para nuestro hijo. Ahora te voy a enseñar cómo les puedes enseñar a tus niños lo que es las sumas y las restas con sus deditos y también lo que son las decenas. Así que acompáñame para que veas este material que te tengo el día de hoy. Bueno, aquí tenemos este. Vamos a realizar la suma con tus deditos. Aquí, como ves, yo tengo estas dos manitas que tienen solamente un dedito. La suma va a ser así. 1 más 1 es igual a 2. Muy bien. Acá. 1 más 2 es igual a 3. Muy bien. 2 más 2 es igual a 4. Aquí lo que también puedes hacer tú, es poner el numerito aquí a un lado, ya sea aquí a un lado o sea aquí abajito de la manita, para que el niño también pueda identificar bien que un dedito viene siendo 1. Por si apenas le estás enseñando lo que son las sumas y las restas, ese te va a ser de mucha utilidad. Ya lo hice un poquito más bajito para poder ver muy bien lo que el ejercicio este que hice. Así que como ves, tengo muchas manitas aquí con los deditos. Y así puedes ponerle aquí lo que es los numeritos, así en un ladito, y así el niño ya no se va a confundir tanto. Bueno, esta es una manera también de enseñarle a nuestros hijos. Y también es una idea para que tú en casa empieces a utilizar lo que son las manos para enseñarle los números. Mira, este es el 1, el 2, el 13 también. Aquí tenemos 10 deditos. Así podemos hacer estas sumas. Así para que tú también te des una idea de cómo puedes enseñar a tus hijos a sumar. Bueno, ahora vamos con lo que son las restas. Aquí las restas también son iguales. Déjame las bajo tantito para que las veas muy bien todas. Aquí yo tengo este. 1. A 1 le vamos a restar 1. 1 menos 1 es igual a 0. A 2 le vamos a restar 1. 2 menos 1 es igual a 1. Y así te vas a ir con todos los deditos. Aquí tengo otro ejemplo. A 3 le vamos a restar 2. 3 menos 2 es igual a 1. Mira, yo aquí te recomiendo mucho que si les hagas este ejercicio a tus hijos, ya sea que se lo hagas aquí en Excel o lo hagas en casa con los deditos, para que ellos poco a poco vayan viendo lo que es la sumar y lo que es restar. Yo te aconsejo que primero empieces con esto y ya después empieces a ponerle las figuritas, los numeritos, para que ellos ya tengan una idea de esto. Bueno, vamos al siguiente, a la siguiente hoja. Aquí yo ya tengo lo que son las decenas. Todos sabemos que las decenas es un grupo de 10. Bueno, aquí yo tengo este dibujito de este rayo. Tengo este dibujito de estas nubecitas, tengo este dibujito de este mono de nieve, también tengo este dibujito de casitas de hielo, también de solecito, y aquí yo ya lo tengo. Yo te aconsejo que si ya tienes niños en tercero de preescolar o en segundo de preescolar, te recomiendo que ya también les empieces a enseñar esto. ¿Por qué? Porque en el preescolar ya también lo están viendo, lo que son las decenas. Así que también te aconsejo que ya empieces ahorita a enseñárselos. Bueno, vamos aquí. Vamos a ver cuántas decenas tenemos. Aquí el niño va a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10. Entonces aquí tenemos una decena. Ahora vamos con los monos de nieve. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 y aquí ya tenemos una decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos otra decena. Entonces ya tenemos dos decenas.
Y aquí es donde vamos a poner el numerito. Bueno, yo aquí también te aconsejo, yo aquí puse lo que son las nubecitas, el mono de nieve, la casita de hielo. ¿Por qué? Porque a mi hijo le gusta mucho lo que es la Navidad, lo que es el clima, le gusta ver mucho llover, le gusta también ver lo que es la nubecita, a él le encanta todo eso, así que por eso le puse de estos dibujitos. Tú aquí puedes poner lo que son dibujos de frutas, dibujos de verduras, dibujos de sus personajes favoritos, para que él vaya contándolos y vaya viendo lo que son unas decenas. Bueno, ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. Sigue compartiendo nuestros videos y sobre todo deja tus comentarios. Por favor, escríbanos si tienes alguna duda o quieres que platiquemos de un tema que te interesa. Déjanos ahí tus comentarios también. Suscríbete, por favor, suscríbete y sobre todo activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de que hemos subido un nuevo video. Así que muchas gracias y nos vemos para la próxima.